Estudiantes del municipio de Diriomo, Granada, regresaron a recibir el pan del saber en un ambiente digno y con calidad. El Centro Educativo José Dolores Estrada estrena un rostro moderno y atractivo. Entregándole una inversión más de infraestructura escolar. Aquí se han invertido 33 millones de córdobas en un proyecto que ustedes lo miran de primera calidad, elaborado con estándares internacionales de lo que es un centro de estudio adecuado para el disfrute de los aprendizajes. El centro está equipado con nuevo mobiliario. Cuenta con rampas para facilitar el acceso a los estudiantes con discapacidad. Tiene áreas recreativas para jugar ajedrez, una cancha multiusos para promover el deporte con tarima incluida para impulsar el arte y la cultura. ¿Qué nos queda a nosotros los diriomeños? Agradecer y cuidar esta obra. Una obra de 33 millones. Y eso solo se logra con el modelo que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario. Antes ni cosa parecida como está ahora. Usted sabe, usted la han remodelado mucho. Más que todo es nueva ya, más que todo. Usted sabe, muchos beneficios para los estudiantes. A como estaba antes, es mucho 100% mejor ahora. El moderno santuario del saber atiende todas las modalidades: educación inicial, preescolar, primaria, secundaria a distancia en el campo, educación de jóvenes y adultos. Hoy iniciamos ya impartir clases en esta linda escuela. Atendemos 1.077 estudiantes en todo el NER. Prácticamente aquí vienen a estudiantes de las comarcas Rolando Espinosa, Las Escobas 1 y 2, Guillermo Roncalli, San Caralampio, el Guanacaste. El Ministerio de Educación sigue haciendo revolución, transformando las infraestructuras escolares en todo el país. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.